Seguramente esto no quiere decir dibujar líneas de ensanche por el territorio, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en ningún otro lugar. Seguramente significa leer entre líneas, leer mucho entre líneas lo que Cerdá escribió, saber ver lo que Cerdá planteó en su momento, para obtener inspiración de cara a estas ciudades que en el siglo XXI tienen retos y tienen oportunidades, igual que pasaba en el siglo XIX, pero seguramente, obviamente, ciertamente, no son las mismas. El principal problema de la ciudad en el siglo XIX es la mortalidad, la sobremortalidad. Eso explica cosas que hoy nos pueden parecer curiosísimas, como que los estudios de ventilación fueran una de las ciencias punta en aquel momento, porque se pensaba, hasta finales del siglo XIX, no se llega a descubrir que el cólera se transmite por beber agua en malas condiciones y, por tanto, durante gran parte del siglo se piensa que la sobremortalidad por el cólera tiene que ver con respirar un aire viciado. La teoría del cubo atmosférico de Cerdá tiene que ver con eso. Y, de hecho, muchas monografías de la época traducen el estudio de la ciudad en indicadores que hoy nos sorprenderían, como por ejemplo el volumen de aire respirable por persona en determinados barrios. Creo que soy un entusiasta de esta singularísima personalidad de la historia del urbanismo y quiero dejarlo muy claro desde el principio porque tal vez algunas de las cosas que voy a decir luego pues a muchos no les vayan a gustar. El tema de hoy, el tema de esta sesión, me planteaba desde el principio problemas, y lo sabe la organizadora, que me he resistido, porque realmente el tema de Cerdá en el territorio yo no lo había estudiado. Para mí Cerdá es un urbanista urbano, es decir, se mueve de verdad en los parámetros de la ciudad. Por otra parte, su personalidad política yo no la había conocido, yo no la había estudiado tampoco. Para mí es una figura de una categoría universal, absoluta, tanto por su proyecto de ensanche para Barcelona como por las ideas que expone en la teoría general de la urbanización, en la teoría de la construcción de las ciudades, en la teoría de la viabilidad urbana, etcétera, etcétera. Un pensamiento de primera magnitud en la historia del urbanismo y un proyecto sensacional en la historia del urbanismo. Ahora, yo no conocía a Cerdá como organizador del territorio ni conocía a Cerdá como político. Entonces, en una mesa en la que se va a tratar fundamentalmente de los aspectos de organización del territorio y de la política práctica, etcétera, me parecía un poco difícil mi papel. Entonces, bueno, como por otra parte tengo una especie de manía de aprovechar todas las oportunidades que se me den de hablar de Cerdá, desde que una vez en la Escuela de Caminos, siendo yo catedrático de la Escuela de Caminos, que después fui de la de arquitectura, pero durante muchos años siendo arquitecto era el único arquitecto que enseñaba a los ingenieros de caminos, y por aquello de que no pensaran que el urbanismo era cosa de arquitectos, como creían, sino que también era de ingenieros, pues mi insistencia sobre Cerdá era constante en el programa. Una de las innovaciones más importantes en el estudio de la ciudad y del urbanismo recientemente es el surgimiento de lo que se ha llamado el urbanismo de las redes. Con ello se llama la atención sobre la trascendencia de las redes técnicas en la organización y en el funcionamiento de las ciudades. La característica esencial de las redes técnicas es que funcionan permanentemente gracias a una tecnología adecuada y a una organización colectiva controlada por el poder público, con servicios de transferencia y comunicación repartidos en un gran número de puntos en el espacio. Un aspecto fundamental de las redes técnicas hoy día es que actúan en el espacio de forma general y no solo en zonas limitadas o al servicio de ciertos grupos, como podía suceder en la época preindustrial con el alumbrado que beneficiaba a ciertos grupos. La extensión y la generalización de las redes técnicas al conjunto de la ciudad es un hecho de los siglos XIX y XX. La importancia de las redes ha pasado a ser tan grande que diferentes autores han insistido recientemente en el significado de las mismas para caracterizar a la ciudad actual. Yo creo que con razón.
De una manera más amplia, la expresión ciudad-red aparece cada vez más en la bibliografía urbana de hoy. El territorio se concibe actualmente como nodos unidos por líneas de conexión, tanto a escala regional como metropolitana y a la propiamente urbana. Por estas razones, el primer aspecto que debe considerarse al estudiar la organización de la ciudad y la configuración de la morfología urbana es la construcción de las redes. Yo me intereso por ellas precisamente en relación con el tema de la construcción de la morfología urbana.